Hola, buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a otro programa digital, Enlazando por tu nutrición. Recordándoles que nos encontramos transmitiendo de la región Veracruz por Facebook en Facultad de Nutrición. Mi nombre es Silvia del Carmen Valera Cruz. El día de hoy tenemos una invitada muy especial para nuestra entrevista interactiva con el tema Índice glucémico, un indicador clave en la prevención y control de diabetes. Recordando que el día 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Y es que este es un día dedicado a dar visibilidad y mejorar la concienciación y el conocimiento que existe sobre esta enfermedad. Tiene una prevalencia muy elevada y presencia en todos los países del mundo. El tema de este año es educación para proteger el mañana. Queremos llamar la atención sobre la necesidad de fortalecer el acceso a una educación en diabetes de calidad, tanto para el equipo de salud como para las personas que viven con diabetes, sus cuidadores y la sociedad en general. Se estima que 62 millones de personas en las Américas viven con diabetes mellitus tipo 2. Este número se ha triplicado en esta región desde 1980 y se estima que alcanzará la marca de 109 millones para el 2040 y estamos a muy corto tiempo de llegar a ese año. La prevalencia ha aumentado más rápidamente en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos. Además, la diabetes es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, derrames cerebrales y amputación de miembros inferiores. La diabetes mal controlada aumenta las posibilidades de estas complicaciones y mortalidad prematura. Las personas con diabetes tienen mayor riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares y tuberculosis, especialmente aquellas con un mal control glucémico. Y es que antes de entrar con nuestra invitada del día de hoy, hay que mencionar qué tan importante es checarnos periódicamente, pero a la vez también mantener nuestra alimentación de manera equilibrada y balanceada. Nuestra invitada es una persona muy especial, una gran profesional de la nutrición, docente de nuestra Facultad de Nutrición Región Veracruz, y puedo considerarla y decir abiertamente que es una gran amiga, quien estará charlando con nosotros el día de hoy. Me permito leer entonces el currículum de manera corta de la maestra Susana Quintero Pereda. La maestra Susana Quintero Pereda ha sido jefa del Departamento de Nutrición del DIF Municipal de Boca del Río del 2000 al 2007. También consultora de nutrición en el Fondo de Pensiones del Sistema Banrural del 2004 al 2010. Ha sido también presidenta del capítulo Veracruz del Colegio Mexicano de Nutriólogos en los consejos directivos 2013, 2015 y 2017-2019. Secretaria académica de nuestra Facultad de Nutrición, Campus Veracruz, del año 2010-2014. Docente en la Licenciatura de Nutrición y Ciencias de los Alimentos en la Universidad Cristóbal Colón, de los años 2017 al 2019. También es consultora en el ámbito privado y ha colaborado en diversos medios de comunicación en acciones de orientación alimentaria en Televisa Veracruz, TV Azteca, Cambio Digital, Radiodifusora XEU de Veracruz desde el 2003 a la fecha. Además, es maestra enlace de nuestra facultad de diversos programas transversales como difusión cultural y seguimiento de egresados. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Facultad de Nutrición y también con carga académica en la Facultad de Enfermería, Campus Veracruz de la Universidad Veracruzana. Así que por lo que se pueden ustedes dar cuenta, este es un currículo muy corto, pero la maestra Susi Quintero, que va a estar hoy con nosotros, es una maestra que cuenta con una amplia trayectoria profesional y también me faltó mencionar que ella es educadora en diabetes. Entonces, bueno, pues el día de hoy le damos la más cordial bienvenida de manera virtual a la maestra Susi Quintero. Hola, ¿qué tal, maestra Silvia? Muy buenas tardes. Agradezco la invitación a este programa tan concurrido, tan bonito
de iniciativa de la maestra Silvia, su pasante de estudiantes, y entonces con muchísimo gusto estoy aquí con ustedes. Pues sabemos, ¿no?, que se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, entonces es por eso el motivo que la maestra Silvia pues me invitó a este programa. Sabemos que la diabetes es una enfermedad sistémica, ¿no?, que realmente afecta a diferente grado a la población, y sobre todo en el estado de Veracruz, ¿no?, donde estamos laborando, donde estamos consultando. Entonces, pues es de suma importancia darle un espacio a este padecimiento y cómo podemos trabajar con los pacientes para mejorar su calidad de vida a través del proceso de la alimentación. Gracias por la invitación, maestra Silvia. Muchas gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación. Realmente es un gusto tenerte aquí de manera virtual, pero bueno, pues que todas las personas te puedan escuchar. Y no nada más acercándose el día que es, ¿no?, el 14 de noviembre de diabetes, sino que creo que esta es una de las problemáticas que en los últimos 30 años se ha acrecentado mucho más, ¿no?, junto con los problemas de sobrepeso, de obesidad, ¿no? Pues si bien tenemos influencia de otros países, ¿no?, con una carga de cuestiones industrializadas tremendas, en años, si nos vamos a tiempo más atrás, ¿no?, pues teníamos una población que era mucho más sana, ¿no? Hablando de porcentajes de diabetes, pues era muy raro, ¿no? Si hablamos del siglo XX, a inicios del siglo XX, era muy raro tener alteraciones de diabetes tipo 2, ¿no? Teníamos a lo mejor tipo 1, que era lo más característico, pero tipo 2 era más abajo. Después empezamos a ver que empieza a tener una tendencia más alta, pero lo preocupante es que hoy nos encontramos precisamente también con poblaciones infantiles, ¿no?, que también están cursando ya con diabetes tipo 2. Entonces, creo que esta es una cuestión bastante preocupante y pues que a veces a lo mejor también falta el seguir informando, ¿no? Creo que nos dicen luego que no es nada más la información, pero creo que también hasta donde lleguemos, el alcance que tengamos con las personas, informarles, orientarlos, educarlos, ¿no?, es como una forma mucho más sencilla de que ellos también vayan tomando una conciencia a todas estas problemáticas. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a empezar esta charla, ¿no?, hablando un poquito sobre ese índice glucémico. Maestra Susi, creo que luego surge mucho la pregunta, ¿no?, con todas estas nuevas terminologías, y a veces nuestros pacientes están confundidos y a veces también nuestra población en general menciona qué es el índice glucémico, ¿no? Lo oímos mucho, ¿no? Nosotros en el área de ciencias de la salud lo escuchamos muchas veces, ¿no? Nuestros estudiantes lo escuchan mucho, pero si le preguntamos en la calle a alguien qué es el índice glucémico, creo que es ahí donde se queda, ¿no?, y mencionan, pues no lo sé, o empiezan a darnos otras respuestas a lo mejor erróneas, ¿no? Entonces me gustaría que le platicaras a nuestros asistentes que tenemos el día de hoy, que estoy viendo que está subiendo nuestra población, que nos está viendo, y eso me da mucho gusto, por Facebook, ¿no? ¿Qué es el índice glucémico? Sí, maestra Silvia, el índice glucémico se define como una escala, es decir, es una cifra, es un número que abarca desde el 0 hasta el 100. Es un valor que se le asigna a un alimento por esa capacidad de aumentar los niveles de glucosa en nuestra sangre. Entonces, un alimento puede tener 20 de índice glucémico, 30, 35, 40, 70, 95, etcétera, en función, repito, de esa capacidad de elevar la glucosa en nuestra sangre. Por lo tanto, va a haber alimentos de alto índice glucémico, moderado índice glucémico y bajo índice glucémico. Entonces, por ejemplo, los alimentos con hidratos de carbono que le llamamos simples, dentro de la clasificación de los hidratos de carbono hay simples y hay complejos. Los simples precisamente son aquellos que elevan la glucosa en nuestra sangre. ¿Por qué? Porque son hidratos de carbono de fácil digestión y por ende de fácil absorción, y entonces elevan la glucosa en nuestra sangre. Lo contrario con los alimentos de bajo índice glucémico,
los cuales se van a digerir y se van a absorber lentamente, que si ubicamos a la clasificación de los hidratos de carbono, pues ahí entran los hidratos de carbono que llamamos complejos. Entonces, la elevación de la glucosa es de manera gradual. Ambos hay que consumirlos, es decir, hay que consumir hidratos de carbono simples y complejos, pero un plan de alimentación tiene que solamente formar parte un 10% de los simples y el resto de complejos. Lo que hace la población de manera general es consumir más hidratos de carbono simples, es decir, azúcares, postres, mieles, entre otros alimentos o jugos envasados o refrescos, ¿sí? Y desplazan a los hidratos de carbono complejos que son de lenta absorción. Entonces, repito, el índice glucémico es una escala, es una cifra, un número que va de 0 a 100, que se le asignan los alimentos en función de esa capacidad para elevar la glucosa en nuestra sangre. Ok, perfecto. Y ya si estamos hablando de esta clasificación, ¿no?, de los alimentos de acuerdo al índice glucémico, ¿qué más nos puedes decir tú, maestra Susi? Por ejemplo, si nos puedes citar también algunos alimentos, ¿no? Porque eso también es importante y creo que hay también, como bien mencionas tú, luego hay confusión, ¿no? A lo mejor, ¿cuáles son los altos, los medios, los bajos, ¿no? Las personas también se pueden quedar como con duda, ¿no?, de cuáles puedo consumir más, cuáles menos, ¿no? Y como bien mencionas tú, luego creo que hacen unas elecciones erróneas por mala información, de decir, me quito todo, ¿no?, todo lo que tenga azúcar, todo lo que tenga pues más carga glucémica, a lo mejor, ¿no? Y entonces luego empiezan a tener otros trastornos. Entonces, si nos puedes comentar dentro de esta clasificación los alimentos de acuerdo a su índice glucémico. Sí, claro, los alimentos se clasifican, como les dije, en alimentos con alto índice glucémico, moderado y bajo índice glucémico en relación con ese número. Entonces, cuando un alimento tiene menor de 55, es un alimento de bajo índice glucémico. En un rango entre 55 y 69, es un alimento con moderado índice glucémico. Y un valor mayor a 70 indica un alimento con alto índice glucémico. Entonces, en español, ¿qué quiere decir? Bueno, pues me quedo con lo último, alimentos con alto índice glucémico mayor a 30. Ahí entran algunos alimentos como, voy a mencionar 5 o 7, por ejemplo. Por ejemplo, puede ser una dona, el pan dulce, waffles, dulces, la miel, la calabacita, algunos alimentos deshidratados, ¿no?, dátiles o productos deshidratados, Gatorade, dulces en general. Si van observando, van escuchando, los alimentos que mencioné son hidratos de carbono simple, ¿no?, que son alimentos con alto índice glucémico y, repito, aumentan los niveles de glucosa en sangre mucho más rápido. Si estamos hablando de un paciente con diabetes, que se caracteriza la diabetes o se define como un estado de hiperglucemia, es decir, la glucosa se eleva en sangre, entonces estos alimentos de alto índice glucémico no le van a beneficiar, al contrario, van a favorecer ese descontrol de su glucosa en la sangre. Entonces, esos serían algunos ejemplos, incluidos también los refrescos y jugos envasados de alto índice glucémico. A diferencia o en contraste con los alimentos de bajo índice glucémico. Y ahí vamos a encontrar al grupo de las frutas, al grupo de las verduras. Si nos acordamos en este momento del plato del bien comer, que está dentro de la norma oficial mexicana, que ya se maneja desde hace muchos años, se clasifican a los grupos de alimentos en función de los nutrimentos que nos aportan. Entre ellos están las frutas y las verduras. Y nos refiere como de manera cualitativa que hay que consumir mucha cantidad de frutas y verduras. Entonces, aquí entran los alimentos de índice glucémico bajo. Y voy a mencionar solamente una verdura que a mí en lo personal me agrada manejarlo mucho en los pacientes con diabetes, que es el nopal. Hace un tiempo cursé un diplomado en investigación y como me gusta el tema de alimentos funcionales, aquellos alimentos que aparte de contener nutrimentos, pues aportan un beneficio para la salud. Entonces trabajé con el nopal
y seleccionamos una muestra de pacientes con diabetes. Se les suministró 200 gramos de nopal de manera diaria durante 2 meses. Por lo tanto, se les dio una instrucción de cómo podía preparar esos ese alimento en diferentes platillos y diferentes tiempos de comida para poder lograr los 200 gramos, que es bastante, o sea, son como tres, más o menos, tres porciones de nopales. Y bueno, el nopal, por ejemplo, es de bajo índice glucémico porque tiene 7, o sea, visualicen ese número, 7 que tiene de índice glucémico, contra a lo mejor otra verdura como la calabaza, que tiene 75. Dijimos que el índice glucémico más de 70 es un índice glucémico alto, ¿no?, en el alimento. Entonces, lo pongo como un ejemplo de contraste para que vean la diferencia. U otra diferencia es la zanahoria, que tiene un índice glucémico de 47, comparado, repito, con el nopal, que tiene 7. Entonces, si bien es cierto, el nopal es un alimento funcional, es de origen mexicano, es muy barato, se produce en cualquier patio de nuestras casas, ¿verdad? Entonces es importante, pues sí, el consumo de alimentos de bajo índice glucémico para favorecer el control de los pacientes con diabetes, o a lo mejor la persona no tiene todavía el diagnóstico de diabetes, pero sí tiene una intolerancia a la glucosa, o sea, sus cifras están por arriba de 100 miligramos por decilitro en sangre, y entonces a lo mejor la persona ya está ocupándose de su salud, de su alimentación. Bueno, pues vamos a mejorar y vamos a incluir en la alimentación alimentos de bajo índice glucémico. Si me voy a otro grupo también muy importante de alimentos que está dentro del plato del bien comer, son las leguminosas. Las leguminosas, ya saben ustedes que son los garbanzos, habas, lentejas, frijoles, alubias, soya, y también son considerados alimentos de bajo índice glucémico. Por ejemplo, los garbanzos tienen un número de 28 de índice glucémico, las lentejas 29, los frijoles negros 30, las alubias 38, o sea, están por abajo de los 70, ¿no?, de ese índice glucémico, entonces se considera como de bajo índice glucémico. Nos vamos con las frutas, por ejemplo, que las promovemos mucho. Acuérdense que hay que consumir 400 gramos de fruta al día. Eso es lo que nos indica, nos recomienda la OMS. Pero bueno, los pacientes con diabetes vamos a tener que hacer una selección de qué tipo de frutas vamos a incluir y cómo las vamos a incluir. Al decir cómo es porque si tenemos la naranja no vamos a consumir jugo natural, no la podemos consumir en los pacientes con diabetes, pero la naranja en gajos sí, ¿okay?, que nos proporciona fibra. Y con relación, repito, a las frutas, ponemos de ejemplo las ciruelas, que tienen 39 de índice glucémico, las fresas 40, el mango 51, ¿no? Como que ubicamos el plátano, el mango, como los que no debe de consumir la persona con diabetes, pero tienen un índice glucémico bajo. Claro, no vamos a comernos 2, 3 piezas de mango en un solo momento, sino la ración es media pieza, ¿no? Una pieza completa probablemente, pero asegurándonos que la persona realice algún tipo de ejercicio físico, se apegue a su plan de alimentación, etcétera. Pero bueno, esas dos frutas tienen un índice glucémico bajo, por ejemplo, a diferencia de la sandía, que tiene un índice glucémico de 72, por ejemplo, es un índice glucémico elevado. Entonces, solo menciono algunos alimentos como característicos que nos refuerzan todos estos conceptos teóricos que acabo de comentar y con relación a la pregunta que hacía maestra Silvia de qué alimentos, ¿no?, y en ejemplos son los que tienen un alto contenido de índice glucémico o bajo contenido de índice glucémico. Muy bien, y es que esto es sumamente interesante. Pues yo creo que a pesar de que nosotros estamos inmiscuidos en el área de nutrición, ¿no?, pero siempre hay que reconocer una parte, ¿no?, que lo hemos estado mencionando en los últimos programas, y es que los nutriólogos no nada más es, yo hago del sobrepeso, de la obesidad, de la diabetes, de lo renal, ¿no? Aquí estamos hablando con una experta en obviamente en toda esta cuestión de diabetes, ¿no? Y es súper importante que nos hayas explicado esta parte, ¿no? Porque si bien, pues nosotros lo sabemos, pero nuestra población no lo sabe, ¿no? A veces preguntan mucho, de hecho, ¿no? Nos suele pasar
soy diabético y me quitaron todo, ¿no? Como bien mencionabas tú, me quitaron, ¿no?, todo, todas las frutas, todo. Y no se sabe o no se logra explicar o no se logra dar a entender a los pacientes que sí se puede consumir, claro, como bien mencionabas tú, bueno, no me voy a comer 3 mangos, ¿no? Pero pues unas porciones adecuadas sí lo pueden hacer, ¿no? Creo que de ahí parte mucho también que a veces muchos diabéticos llegan a tener desnutrición o llegan a tener un bajo peso, ¿no? Muy pronto, ¿no? Empiezan a bajar mucho de peso. Pues sí, porque se suprimen de casi todos los alimentos que se supone que ellos creen, ¿no?, que le hacen daño, le pueden aumentar su glucosa, ¿no? Entonces esto es muy importante que lo menciones y que lógicamente las personas lo estén escuchando en estos momentos. Maestra Susi, por aquí una pregunta que tenemos, ¿cuáles son los factores que influyen para que un alimento eleve la glucosa en la sangre? Sí, son diversos factores los que van a influir, sobre todo, bueno, la cantidad, ¿no?, la porción de alimentos que estamos consumiendo, el contenido nutrimental del alimento, si contiene carbohidratos, proteínas o lípidos. Ahorita, bueno, nos estamos enfocando mucho a este macronutrimento que son los carbohidratos, y un factor precisamente es el tipo de almidón. Recordemos que el almidón está compuesto por muchas unidades de glucosas. Químicamente tiene como cadenas lineales de glucosas que se llama amilosa y cadenas ramificadas que se llama amilopectina. Entonces, hay alimentos ricos en almidón que sobresalen más la amilosa, o en otros alimentos sobresalen más la amilopectina, y en función del tipo de almidón es la elevación de la glucosa en nuestra sangre. Ejemplo, si un alimento tiene más cantidad de amilosa, va a absorber menos agua y tiene menos cantidad de índice glucémico. Por ejemplo, las leguminosas que mencioné hace un momento. Frijoles, habas, lentejas, garbanzos, soya son ricas en almidón, contienen amilosa en su composición, cadenas lineales de glucosa, y entonces tiene un índice glucémico bajo. Otro tipo de almidón es el que se localiza, por ejemplo, en la papa, ¿no?, o en el arroz, y entonces tiene mayor cantidad de amilopectina, de cadenas ramificadas, por lo tanto, va a absorber más agua y se digiere más rápido, por lo tanto se absorbe más rápido, y dentro de ellos, les repito, está la papa y el arroz, que sí tienen un índice glucémico un poco elevado, ¿sí? Pero esto no quiere decir que no lo puedan consumir, sí lo pueden consumir, pero podemos consumir estos alimentos como papa, arroz, junto con lípidos o proteínas para que el vaciamiento gástrico sea como más lento, primero la digestión más lenta, el vaciamiento gástrico más lento y por lo tanto la absorción más lenta. Entonces, de acuerdo al tipo de almidón, ese puede ser un factor. Un segundo factor es la fibra. Sabemos que la fibra se define como el componente estructural y de sostén de los vegetales, y nuestro cuerpo humano pues no tiene las enzimas digestivas para desdoblar la fibra. Y sabemos que hay fibra soluble, fibra insoluble, una actúa a nivel metabólico y la otra actúa a nivel del sistema digestivo. Entonces, los tipos de fibra va a ser un factor. Lo ideal es que consumamos suficiente cantidad de frutas, de verduras, de leguminosas, cereales integrales, como les decía, para que tengamos alimentos con bajo índice glucémico, y entonces actúe a nivel metabólico impidiendo la fibra, impidiendo la absorción de esa glucosa, inclusive disminuye triglicéridos, disminuye colesterol, que luego es muy común en los pacientes con diabetes o una dislipidemia, o también en casos de estreñimiento, que también puede suceder en pacientes con diabetes. Bueno, pues la fibra va a favorecer la absorción de agua a través del intestino grueso, la formación y la consistencia idónea en las heces fecales, y la persona puede evacuar de manera normal. Entonces, el tipo de fibra es un segundo factor. Otro factor es el contenido de azúcar en los alimentos. Si la persona se va a consumir un té, un café, un atole, ¿no?, por mencionar algunas bebidas, o un agua de fruta, pues la cantidad de azúcar, es decir, de sacarosa que va a agregar a sus bebidas, pues va a influir en el aumento de glucosa en sangre. En pacientes con diabetes, lo ideal es que no consuman azúcar de mesa, ¿no? En pacientes con intolerancia a la glucosa, también limitar, ahí es limitar la ingesta de azúcares y por un periodo evitarlo. En pacientes aparentemente normales, donde su glucosa está funcionando, esa, su elevación de glucosa está normal,
Sí se puede consumir azúcares, pero pues tratar de que no rebase 5 o 6 cucharaditas de azúcar al día, porque entonces va a influir en los niveles de glucosa en la sangre. Otro factor es el contenido de lípidos y de proteínas que la persona consuma diariamente. Les decía hace un momentito, los lípidos y las proteínas van a retrasar un poco el vaciamiento gástrico, porque el vaciamiento gástrico es más rápido en el consumo de hidratos de carbono, pero cuando se acompaña de lípidos y de proteínas, el vaciamiento gástrico va a ser más lento, entonces la digestión va a ser más lenta, la absorción va a ser más lenta y entonces nos va a ayudar. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor si nos ofrecen alguna fruta, por ejemplo, melón, que es de alto índice glucémico, o la sandía, hay personas que lo consumen con trocitos de queso, ¿ok? Esa puede ser una opción combinando alimentos de alto índice glucémico con bajo índice glucémico, ¿ok? Claro que no se van a comer una sandía y no se van a comer un melón, ¿verdad? Va a ser una porción normal, ¿no? Tres cuartos de taza, una taza cuando mucho, y acompañado con lípidos y con proteínas, si es que ese es el gusto de la persona, ¿no? Entonces, eso también va a ser un factor. Otro es el procesamiento de los alimentos. Nuestro país consume muchos alimentos ultraprocesados. Hay una clasificación, otra clasificación, ¿verdad? Porque hay muchas, con relación a los grupos de alimentos. La clasificación NOVA, donde hay un grupo de alimentos que son los alimentos ultraprocesados, que en nuestro país se ha ido a la alza en este consumo de productos, ricos en estabilizadores, en aditivos, en conservadores, que se añaden, ¿no? Se añaden a los alimentos tradicionales, y entonces esto hace, aparte que son productos más caros, bueno, pues que tengan un índice glucémico elevado y que altere las concentraciones de glucosa, alteren las concentraciones de colesterol, de lípidos, aumente nuestro tejido adiposo, haya más casos de sobrepeso, haya más casos de obesidad, de síndrome metabólico, entre otras situaciones. Entonces, un factor, repito, sería el procesamiento de los alimentos. Otro factor también va a ser la cocción, ¿sí? Mientras más un alimento esté sometido a proceso de cocción, o sea, el calor, va a suavizar los alimentos, pero también va a acelerar la digestión. La digestión va a ser más rápida. Un ejemplo claro es la pasta que se cocina. Lo ideal es cocinar la pasta al dente. Entonces, una pasta que se cocine de 10 a 15 minutos va a tener un índice glucémico menor con relación a una pasta cocida de 20 minutos, por ejemplo. Mientras más cocido esté el alimento, va a influir también en la cantidad de glucosa que va a elevar en sangre. Y lo mismo va a suceder en la maduración, ¿verdad? Hay frutas que conforme avanzan los días o las horas, la fruta madura y se vuelve más dulce, o sea, de hecho más palatable, ¿verdad? Es como más sabrosa, etcétera. Sí, pero también va adquiriendo mayor concentración de azúcares y puede llegar a elevar mayor facilidad la glucosa en nuestra sangre. Muy bien, sumamente interesante todo lo que nos estás platicando, maestra Susi. La verdad que siempre es un gusto escucharte, ¿no? Y que también nos compartas de ese conocimiento y nos compartas de todo lo que has aprendido a lo largo de, pues, todo este tiempo, ¿no? Porque pues tienes una gran preparación y eso nos gusta mucho, estarte escuchando siempre. Y más hoy que estamos con este tema sobre lo que es el índice glucémico. Maestra Susi, vamos a ir a una pausa muy cortita y regresamos rapidísimo. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas por el chat de Facebook y bueno, pues nos encantaría también saber alguna otra opinión o nada más preguntas o comentarios. Volvemos en unos segunditos.
Regresamos ya a este programa de Enlazando por tu Nutrición. Recordándoles que hoy tenemos el tema índice glucémico, un indicador clave en la prevención y control de diabetes. Y también nos está acompañando en esta charla la maestra Susana Quintero Pereda, docente de la Facultad de Nutrición Región Veracruz, con quien estamos, la verdad, pues aquí muy interesados en que nos siga platicando, ¿no? Sin antes mencionarles por ahí que, bueno, pues este 14 de noviembre se conmemora, lógicamente, el Día Mundial de Diabetes, y esto no es para celebrarlo, más bien es para seguir haciendo conciencia, haciendo promoción de la salud, ¿no? Y, bueno, haciendo una prevención. Si no tenemos diabetes, bueno, pues excelente, pero si ya tenemos, ¿todavía tenemos algo? ¿Podemos hacer algo por esas personas? Claro que sí, no hay mucho que podamos hacer. Ya también teniendo la alteración, bueno, pues ahora sí que no podemos a lo mejor hacer otra cosa, pero sí podemos seguir haciendo esa promoción, ayudándolos a cambiar, a modificar, ¿no?, esos estilos de vida para que su vida tenga una calidad de vida, ¿no? Valga la redundancia. Hay que recordar que, pues, de acuerdo a esto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, nos brinda informaciones y hay una parte muy importante donde muestra que en el 2021 el 51% de las muertes por diabetes ocurrió en hombres y 49% en mujeres. Además, nos dice que, bueno, pues es una de las principales causas, ¿no?, de complicaciones y de muertes a nivel nacional y mundial. Maestra Susi, pues seguimos aquí en esta charla y algo que yo quisiera preguntar es, ¿cuál es la importancia, ¿no?, que nos menciones la importancia de conocer el índice glucémico de los alimentos? Ya nos has platicado de esa clasificación, de todo eso que lleva, ¿no?, el proceso de absorción, cómo se va dando, pero ¿cuál es la importancia de que conozcamos el índice glucémico? Sí, como licenciados en nutrición, bueno, cuando atendemos a los pacientes con diabetes o sin diabetes, normalmente manejamos el sistema de equivalentes, o a lo mejor el nutriólogo elabora ciertos menús como opciones saludables para que mejore su calidad de vida a través de la alimentación. Entonces, pero también es importante hacer hincapié en el índice glucémico que venimos comentando en esta charla. Por lo tanto, en los pacientes con diabetes es sumamente importante porque va a poder distinguir y poder empoderarse el mismo paciente en tomar decisiones saludables. Como les decía hace un momento, si el paciente con diabetes le ofrecen a lo mejor en ese momento algún alimento de alto índice glucémico, ¿no?, o él mismo se prepara, o él mismo compra, adquiere, selecciona, etcétera, algún alimento de alto índice glucémico, ¿qué es lo que va a hacer con ese alimento? Bueno, pues combinarlo con un alimento de bajo índice glucémico para que compitan, por decir, en el grado de absorción. Entonces, la importancia es en los pacientes con diabetes, tanto diabetes mellitus tipo 1 como diabetes mellitus tipo 2, y de hecho, ahorita nos hemos enfocado más como a la hiperglucemia, porque es la definición de la diabetes, es característico, pero también los pacientes, por ejemplo, con diabetes mellitus tipo 1, en algunas ocasiones pueden cursar con hipoglucemias, ya sea porque no cenaron la noche anterior, algo tan simple aparentemente, pero bueno, a veces omiten un tiempo de comida, o incrementaron la práctica de ejercicio físico, o a lo mejor las dosis de insulina son mayores a las que necesitan. Entonces, cae en una hipoglucemia que se caracteriza por escalofrío, por irritabilidad, por mucho cansancio, o puede llegar hasta la pérdida de conocimiento. Entonces, ahí lo ideal es que los pacientes con diabetes cuenten con un glucómetro, ya cuando el paciente tiene el padecimiento, se le orienta que lo debe de adquirir, y entonces al checarle su glucosa en sangre, si tiene menor de 70 miligramos por decilitro, pues hay que aplicar el que en ese momento consuma algún alimento rico en hidratos de carbono simple, precisamente va muy de la mano con alimentos de alto índice glucémico, o sea, ahí es la contraparte. ¿Para qué? Para que pueda aumentar ahora sí la glucosa en nuestra sangre que llegó a bajar de manera súbita. Entonces, ahí sí nos va a ayudar que la persona consuma 15 gramos de hidratos de carbono simples, ¿no? Que puede ser a través de un jugo naranja,
a través de un caramelo, ¿no? Alguna fruta, pero generalmente se maneja un jugo porque es de rápida absorción precisamente. Entonces, ahí sí, el alimento de alto índice glucémico nos va a ayudar para que la persona salga de ese problema que está siendo de manera aguda. Se toma su glucosa a los 15 minutos después de haber consumido el alimento rico en 15 gramos de hidratos de carbono y ya es muy probable que sus niveles de glucosa empiecen otra vez a comenzar y se a elevar y se va a sentir mejor. Entonces, digo, esa es también la importancia de conocer el índice glucémico. Y con relación al índice glucémico bajo, pues también para la pérdida de peso, que la persona desea bajar de peso porque tiene obesidad. Entonces, ¿por qué? Porque ayuda también a controlar o a retrasar la sensación de hambre, esos niveles de saciedad. Y también hay pacientes con obesidad que tienen resistencia a la insulina no está trabajando bien, recordemos que la insulina es una hormona que secreta el páncreas y ayuda a regular las concentraciones de glucosa en la sangre, y pues cuando hay resistencia a la insulina, esa insulina no trabaja bien, no se favorece la entrada de glucosa a la sangre para hacer todas las funciones, y entonces ahí también ese es un motivo más de la importancia de los alimentos ricos en o ricos en hidratos de carbono o la clasificación de alto índice glucémico o bajo índice glucémico, pues para que los pacientes con resistencia a la insulina no caigan en después un padecimiento mayor que ya por ende ya es importante tratarlo, ¿no? Entonces eso es lo que considero que podría ser, o la persona que practica algún deporte, ¿no? Ahí sí a lo mejor necesita alimentos de alto índice glucémico combinado también con los de moderado y bajo índice glucémico para que le den energía suficiente tanto en deportes de requiere carbohidratos simples como a lo mejor deportes donde requiere suministro de energía un poco más prolongado, ¿no? Para que llegue a la meta del deportista. Entonces eso considero que podría ser algunos rubros importantes en este manejo del concepto. Así es. Ok, perfecto. Tenemos una pregunta por aquí. Dice, buenas tardes, maestra. Antes que nada, muchas gracias por abordar tan importante tema. La pregunta es, ¿cómo podremos desde la parte profesional mejorar ese abordaje al paciente con diabetes tipo 2 y ayudar a mejorar su estilo de vida? Gracias y todo muy bien, dice. Sí, pues fíjense, sí, sé que algunos estudiantes nos están viendo en este momento, entonces considero desde la selección de sus experiencias educativas, ¿verdad? De sus materias, sus asignaturas que estén cursando, desde ahí poner atención en la fisiopatología del padecimiento. Ahorita estamos hablando de la diabetes, pero la diabetes luego no viene sola, viene acompañada de otros padecimientos, inclusive complicaciones. Entonces, desde el conocimiento básico de la fisiología, la fisiopatología, el dominio de esos saberes, cuando ya están ejerciendo, actualizarse constantemente o inclusive cuando están estudiando, ¿verdad? Que vayan a cursos, a congresos, a diplomados. Yo siempre les sugiero a mis alumnos que les doy clase que constantemente se estén actualizando porque sí cambia el conocimiento de un tiempo a otro. Entonces, lo que hace 10 años o 20 años era efectivo y funcionaba, ya ahora no. Entonces, eso es lo que yo les puedo decir, la actualización permanente. En lo particular, y no soy la única, habemos varios nutriólogos educadores en diabetes, también se pueden certificar como nutriólogos, pueden ser educadores en diabetes y certificar. Y también como profesionistas, se pueden certificar por el Colegio Mexicano de Nutriólogos y también es un plus, por decir, que tenemos los licenciados en nutrición de estarnos actualizando y las personas, la población, pues es muy probable que contrate a un nutriólogo certificado, ¿no? O educador en diabetes, o quienes se dedican al deporte, pues también expertos en esta área. Entonces, el consejo que yo les daría es que se especialicen en el área que más les guste, en el área que más les apasione, porque qué bonito ejercer la profesión y aparte te pagan, ¿verdad? O sea, es también muy agradable, ¿no? Que te puedas mantener, que puedas realizar todas tus actividades diarias de acuerdo a lo que ejerciste, a lo que tú estudiaste. Entonces, es el consejo que les daría a los estudiantes o compañeros, colegas, de que nos estemos actualizando
constantemente. Y también la mente abierta. Hay algunas opciones como alternativas, ¿no? En cuestiones de dietas, dietas cetogénicas, dietas de ayuno intermitente. Entonces, bueno, hay que distinguir muy bien para quienes sí aplica y para quienes no. Entonces, y tener y trabajar con ética profesional. No por tener un ingreso económico, no por tener mayor número de pacientes o mayor número de seguidores en redes sociales, ya vamos a desmerecer nuestro trabajo profesional. Entonces, la ética profesional es súper importante. Yo en lo personal prefiero tener a 5 pacientes, ¿no? Pero que estén bien orientados, que le estemos dando una vigilancia, un seguimiento permanente, a que tenga yo 20, 1,000 o 10,000, ¿verdad? Donde es nada más un negocio. Eso no quiere decir que no valoremos la profesión y que no tengamos un ingreso económico, claro que sí, pero trabajar con la mercadotecnia en la salud, en la promoción de la salud y con ética profesional. Muy bien, maestra Susi. Tengo una última pregunta. ¿Qué recomendaciones se sugieren para disminuir el índice glucémico de los alimentos y sus preparaciones? Así es. Bueno, por ejemplo, si tenemos como opción en un menú tortilla de harina y tortilla de maíz, le vamos a sugerir al paciente que elija la tortilla de maíz, ¿ok? Si tenemos frijoles, habas, lentejas, garbanzos en la alimentación, media taza, por ejemplo, que es como la ración que se maneja en el sistema de equivalentes, bueno, esa es una muy buena opción. Hay personas que tienen colitis, ¿no? Que si les inflama un poco, bueno, nada más hacer las adecuaciones y las adaptaciones pertinentes en estos pacientes, pero en general las leguminosas se deben de incluir porque ya comentamos que tiene índice glucémico bajo, ¿no? Los cereales integrales, preferir estos a preferir los cereales ya con productos refinados, ¿no? El consumir pan integral a diferencia del pan blanco, preferir las verduras, contra a lo mejor el arroz o la papa, aunque estos dos últimos se pueden incluir, pero en pequeñas cantidades. Aumentar el consumo de frutas y de verduras que comenté, de preferencia con todo y cáscara, porque es donde ahí vamos a encontrar la mayor cantidad de fibra en los vegetales. El cocinar con las fideos o sopa de pasta, espagueti o algunas otras opciones, al dente, que no se nos pase el periodo de cocción. Una vez que identificamos que la pasta ya se coció, entonces colar inmediatamente, inclusive someterla a un baño de agua fría o helada para cortar el proceso de cocción y entonces no se siga digiriendo, por decir, suavizando el alimento y que facilita la mayor absorción de glucosa. El consumir ensaladas en abundancia, ¿sí? Es decir, las verduras en la alimentación. Evitar añadir el azúcar a los alimentos, a las bebidas. Inclusive se puede agregar gotas de limón y de vinagre a algunas ensaladas, que también ayuda a que no se absorba tanto la glucosa. Y hace tiempo se clasificaba los alimentos liebre y tortuga como liebre, que son de rápida absorción, y tortuga los de lenta absorción. Entonces, es decir, los alimentos de comida rápida, que luego vemos en algunos establecimientos, pues no son tan saludables. Mejor comidas caseras, ¿no? Si la persona por algún motivo no puede preparar sus alimentos por falta de tiempo, que son estudiantes sobre todo, ¿no? Que están cortitos de tiempo, prepararse sus menús el día anterior o hacer una planeación, ¿no? De la semana, de lo que van a consumir, y eso les ahorra mucho tiempo, ¿no? Hacer su lista de alimentos y su lista de compra bien conscientes en que se van a alimentar correctamente, porque van a después a tener menor por decir, van a gastar menos, ¿no? Al momento de enfermarse o de comprar algún medicamento para la diabetes. Entonces, son unas recomendaciones. Si consumimos pan blanco o galletas, agregarle un poco de proteínas o de lípidos, no supongamos que sean galletas, bueno, pues atún. Si es pan, pues a lo mejor puede ser huevo o puede ser trocitos de queso, rebanadas de queso, etcétera, para que la combinación de glucosa con lípidos y proteínas mejore la absorción de la glucosa, o sea, no se absorba tan rápido. Inclusive el uso de oleaginosas, nueces, pistaches, cacahuates, y los cacahuates ahora que viene diciembre, ¿no? En nuestro país se acostumbra a ponerle la piñata. Bueno, vamos a comernos, ¿no? Los cacahuates de la piñata o de las colaciones, ¿no? En lugar de consumir los dulces, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, el consumo de agua natural es súper importante, ¿no? El consumo de fibra también.
Y pues empoderar al paciente con diabetes, el decir que sí puede, que va a enfrentar diferentes barreras, claro que sí, recaídas en su proceso de apego a la alimentación, a un plan de alimentación, pero es algo natural, ¿no? Cada logro que tenga su paciente hay que motivarlo, hay que hacérselo ver y se tiene que premiar, pero no premiar con alimentos, sino premiar con algo que él o ella quiera hacer o que le guste hacer. Si le gusta a lo mejor ir a la playa, ¿no? Ese para ella va a ser, o él es un premio, ah, bueno, pues ese sería una satisfacción como producto del logro de todo su apego a la alimentación. Y no concentrarnos nada más en el peso, ¿no? No, no, eso es, peso es un indicador más, pero la modificación en el estilo de vida es lo más importante y que se sientan bien, ¿no? Que se sientan con la energía suficiente para hacer todas sus actividades, que tengan buen ánimo. Y pues eso es lo que considero que podría ser. Muy bien, maestra Susi. Maestra Susi, vamos a ir a una pausa muy chiquitita. Ya estamos en la recta final y regreso con algunos comentarios que tenemos aquí. Regresamos en un momento. Pues nos encontramos ya en la parte final de este programa Enlazando por tu Nutrición. El día de hoy estuvimos hablando sobre el índice glucémico, un indicador clave en la prevención y control de diabetes, con la maestra Susana Quintero Pereda. La verdad que es un gusto tenerte aquí. Tenemos comentarios ya finales, maestra Susi. Roy Vázquez dice, felicidades maestra Susana, excelente entrevista, muy informativa, saludos. Y Heidi Quiroz dice, hola maestra Susi, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el índice glucémico y la carga glucémica? Sí, la carga glucémica es una fórmula que se obtiene a través del índice glucémico y el contenido de los hidratos de carbono que contiene el alimento. Efectivamente, son muy parecidos. La diferencia es que es una fórmula, la carga glucémica. Por ejemplo, si tenemos una zanahoria, por decir, voy a mencionar solamente un ejemplo, una zanahoria cruda, ¿no? Contra una zanahoria cocida, ¿sí? La zanahoria cocida va a tener una mayor carga glucémica que la zanahoria cruda. Entonces, sí, cruda. Entonces, es solamente una cifra, es un valor. Sí, efectivamente, hay que tomar en cuenta que hay alimentos que retrasan, ¿no?, la absorción de la glucosa en nuestra sangre, como ya lo mencioné, y hay otros que van a favorecer el incremento de la glucosa en nuestra sangre. Perfecto, muy bien, maestra Susi. Pues no sé si quieras dar alguna conclusión, algún comentario final. Pues definitivamente que, bueno, si es para los licenciados en nutrición, pues que se sientan tranquilos, confiados en que somos profesionistas que los que se tiene que apoyar un paciente con diabetes o un paciente a lo mejor con riesgo de su glucosa elevada, empoderen al paciente, eso es lo que yo les sugiero, no regañarlos, ¿verdad? Porque tienen barreras, tienen creencias, ¿no? El paciente llega con muchas dudas a la consulta, el paciente llega con muchas creencias, ¿no? Por ejemplo, la tortilla, ¿no? Que no lo mencioné, pero hay personas que se quitan la tortilla en su ingesta, en su alimentación, y no hay que quitar la tortilla, porque no tiene un índice glucémico elevado, porque es un alimento muy común en los mexicanos, está a base del maíz, que es nuestra base de la alimentación, y también, no, aparte de que no es caro, pues también contiene calcio. Entonces ya hablando de micronutrientes, pues también es un buen aporte de calcio y sobre todo de fibra, que hemos mencionado mucho la fibra para el control de la glucosa en nuestra sangre. Entonces, bueno, en síntesis, que se sientan los licenciados en nutrición como
tranquilos. La verdad, hay mucho trabajo en esta área, pero hay que prepararnos muchísimo para poder atender a la población. Entonces, yo los invito a que se actualicen, que escuchen los programas, por ejemplo, de la maestra Silvia, que día con día tiene invitados muy buenos con un lenguaje muy sencillo, ¿no? Donde podemos apoyar a los pacientes, porque el paciente con diabetes, por ejemplo, no llega con nada más con esa enfermedad, viene con muchas otras, desde depresión, donde no podemos atender la depresión del paciente, pero sí lo podemos canalizar, ¿no? Y algunos pacientes también canalizan la depresión con alimentos, entonces también lo tenemos que detectar. Entonces, igual, creo que la clave es trabajar en un equipo multidisciplinario, número uno, y número dos, pues que el paciente se sienta atendido y que esa atención sea individualizada, no que sean dietas o planes de alimentación como generales, ¿no? Sino que sea de manera individual, personalizado, sin sancionar al paciente, inspirarle confianza, escucharlo y empoderarlo para que tenga buenas decisiones. Muy bien. Pues muchas gracias, maestra Susi, por todos estos comentarios. La verdad que son, desde toda esta charla que tuvimos el día de hoy, fue una charla muy bonita, muy amena, muy fluida, ¿no? Y creo que, como bien mencionas tú, el lenguaje puede ir desde lo más del área de ciencias de la salud, más técnico, más médico, pero también logramos alcanzar eso, ¿no? Que todos lo entiendan, porque aquí tenemos, bueno, desde estudiantes de la licenciatura, egresados, pero también tenemos público en general, ¿no? Que obviamente tenemos aquí, que lo están escuchando, ¿no? A nuestros invitados cada 15 días, cada viernes, y eso es bien importante, ¿no? Que ellos puedan entender todas estas temáticas desde una manera más fluida y mucho más sencilla. Maestra Susi, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, te agradezco el tiempo, porque sabemos que también tienes muchos pendientes, muchas cosas, muchas actividades, y creo que es algo muy bonito que, bueno, pues una de nuestras docentes de la Facultad de Nutrición, Región Veracruz, haya estado hoy con nosotros en este programa de Enlazando por tu Nutrición. Muchas gracias. Creo que nunca dejamos de aprender, ¿no? Somos compañeras de trabajo, pero nunca dejamos de aprender. Y hoy he aprendido mucho más con mi compañera y amiga Susana Quintero Pereda. Muchos más éxitos más para tu vida profesional como personal, Susi. Muchas gracias, maestra Silvia, por la invitación, porque es muy perseverante la maestra Silvia, ¿verdad? Demasiado, muy trabajadora también. Flores para ti, maestra Silvia. Gracias por la invitación, a todo tu equipo, al Inge Luis, que también está detrás de este programa, y a todos los estudiantes que también colaboran contigo. Y pues, y bueno, seguimos, ¿no? En lo que necesiten, con mucho gusto, estoy en la Facultad de Nutrición. Mi correo es squintero@v.mx. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Susi, por estar este día, por habernos acompañado. Y bueno, pues les recuerdo que estamos cada 15 días, los viernes, enlazándonos por Facebook. Y nuestras entrevistas las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube también, para que si hoy no pudieron verla, bueno, mañana, pasado, la puedan ver cuando, cuantas veces quieran. Sigan nuestra cuenta de Instagram. Muchas gracias por todos aquellos que se siguen uniendo a Enlazando por tu Nutrición, donde van a encontrar información de salud, nutrición, alimentación, actividad física, todas las actividades también, casi todas las actividades que se realizan dentro de la Facultad de Nutrición, eventos académicos, también culturales o artísticos, podemos estarlos ahí transmitiendo, subimos también historias sobre cada una de estas situaciones. Y algo importante, ustedes como estudiantes, ¿no? Como población, también comunidad universitaria, nos pueden etiquetar, nos pueden mencionar y también están ustedes dentro de nuestras historias cada día en el programa Enlazando por tu Nutrición. Como cada semana, agradezco al equipo técnico, el ingeniero Luis, que siempre se encuentra apoyándonos para llevar a cabo este programa. Me despido esperando tengan un lindo viernes y un excelente fin de semana, tratando de descansar, porque también nos merecemos descansar, porque no tan solo nuestra salud es lo que comemos, sino también el descanso, ¿no? Nuestra salud mental, que hay que recordarlo. Y nos vemos en el siguiente programa, Enlazando por tu Nutrición. Hasta pronto y cuídense mucho.